Arratsaldeon guztioi, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por estar con nosotros hoy en este debate que nos parece fundamental. Gracias al Koldo Mitxelena y a todo el equipo del Koldo y de manera muy especial a su director Patxi Presa por acogernos esta tarde y naturalmente a nuestros dos invitados, a Imanol Zubero y a Borja de Miguel. Borja de Miguel va a ser quien va a conducir el debate y presentar a Imanol, o sea que yo le voy a presentar brevemente. Es un donostiarra que vive en Marsella, afortunadamente hoy lo tenemos aquí. Él es licenciado en Ciencias Empresariales y también en Periodismo, ha publicado en muchísimos medios de prensa, es también escritor, especializado, digamos, o interesado de manera particular en el antropoceno. Entiendo también que un tema que conecta muy bien con lo que se va a hablar hoy, y además es el director, en este momento el director ejecutivo del Festival de Cine Español en Marsella. Pues nada, con ellos les dejo. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por venir. Bueno, voy a presentar brevemente a Imanol Zubero. Yo creo que muchos de los que estáis aquí ya le conocéis porque me acabas de decir que llevas 35 años ya dando clases en la Universidad del País Vasco, en Leioa. Y bueno, sociólogo y aparte, pues bueno, muy implicado en muchos movimientos pacifistas y muchas luchas sociales de todo tipo. Y hoy vamos a hablar de necronomía, que es un concepto, bueno, que él va a explicarnos. Para mí es un placer poder hablar de esto porque creo que toca muchos de los temas muy centrales de esta época, ¿no? De grandes cambios sociológicos, políticos, económicos, ecológicos, y yo creo que este tema, también lo que decía Luisa, muy ligado al antropoceno también, son temas que al final están ligando elementos claves de nuestro tiempo y que es muy importante que seamos lo máximo conscientes posibles de ellos, ¿no? Para poder pues, reaccionar y que como sociedades pues, avancemos hacia caminos interesantes, ¿no? Y también me interesa, me da mucho gusto pues, poder hacerlo con él, porque su manera de hablar es siempre muy amena, es muy clara, tiene las ideas muy claras y tiene la capacidad de explicar conceptos que quizás pueden parecer muy complejos de una manera muy visual y muy amena y hasta incluso divertida, aunque detrás pues puede haber realidades que no son fáciles a digerir, ¿no? Pues nada, yo creo que sin más, yo creo que podemos empezar ya con esta charla sobre la necronomía. Antes de empezar, de entrar directamente en el tema de la necronomía, a mí me gustaría que presentaras un poco esta idea tuya de los trabajos ligados al cuerpo y los trabajos ligados al dinero, es decir, a elementos que no están vivos, y cómo como sociedades y como economía tratamos estas dos facetas de la actividad laboral. Bueno, ba, arratsaldeon guztioi, eskerrik asko gonbidapenagatik eta gaur hemen ona egoteagatik. Gracias a todas y a todos por estar aquí este viernes a la tarde, maravilloso. Gracias Borja por la conversación. Nos pasa algo muy curioso con nuestras actividades productivas, con el reconocimiento que hacemos de algunos empleos o de otros empleos. Nos pasa una cosa que es bastante interesante si la pensamos, ¿no? Yo les invitaría a hacernos una especie como de juego mental, ¿no? Que pensemos en aquellos empleos, en aquellas actividades productivas que son más visibles en nuestro mundo, que están más en el día a día, en la prensa, en las televisiones, que están mejor valoradas en términos sociales, que están mejor pagadas en términos salariales. Que pensemos en esas iniciativas, ¿no? ¿En qué pensaríamos, ¿no? Actividades muy bien consideradas, muy bien pagadas, etcétera, ¿no? Y que pensemos en qué personas, qué tipo de persona encarna esas actividades, ¿no? Y seguramente pensaríamos en actividades que tienen mucho que ver con tocar dinero, gestores de inversiones, gestores de fondos, con tocar máquinas, con tocar tecnología, con hacer cosas digitales y tal. Y seguramente detrás de esas actividades muy bien pagadas, muy bien con mucho reconocimiento, muy visibilizadas, veríamos sobre todo
hombres, hombres blancos adultos, del norte global occidentales, ¿no? Y que ahora pensáramos en actividades, en empleos que son más invisibilizados, peor considerados, peor pagados, que se desarrollan en actividades en condiciones más precarias, y que pensemos en qué personas pueden encarnar esos empleos, ¿no? ¿Qué tipo de personas? Y seguramente, pues, cuando pensamos en empleos poco reconocidos, con malas condiciones, con peores salarios, pues estaríamos pensando sobre todo en empleos que tocan cuerpos, que cuidan, que limpian, que alimentan, que acompañan, que curan. Y seguramente detrás de esas actividades veríamos sobre todo mujeres, mujeres con necesidades económicas y cada vez más en nuestro mundo mujeres racializadas, mujeres migradas, ¿no? Entonces es muy curioso cómo aquellas actividades, aquellos empleos que tocan los cuerpos, que cuidan los cuerpos, que nos alimentan, que nos limpian, son fundamentales para la vida de cada una y para la vida social, son las actividades más invisibilizadas y menos reconocidas, ¿no? Y aquellas que están totalmente alejadas de la vida, totalmente alejadas de los cuerpos, aunque luego tengan repercusiones sobre los cuerpos y las vidas, que son tocar dinero y tocar tecnología o tocar máquinas, tocar herramientas, son las más valoradas, ¿no? Claro, es un punto de partida interesante porque a partir de ahí podemos decir algo no funciona bien en nuestra forma de pensar la economía y los trabajos, ¿no? Algo no funciona bien, algo está como dislocado en nuestra percepción, ¿no? Uh-huh. Es un poco el planteamiento que suelo hacerme yo y que me lleva a preguntarme eso, si realmente estamos pensando bien cuáles son las actividades necesarias y buenas para nuestra vida y cuáles son las menos necesarias y más prescindibles, ¿no? Uh-huh. Bueno, luego todo esto se podrá relacionar con tu concepto de necronomía, pero en todo caso, volviendo al tema de que estos trabajos que son las mujeres que están haciendo, nos hace pensar a la posición en la sociedad que tienen estas mujeres y si queremos luchar con esta necronomía, que luego definiremos un poco mejor, cómo tenemos que repensar la posición de la mujer en la sociedad. Y ya aprovecho para lanzarte la siguiente pregunta, que sería, ¿y cómo esto se relaciona, porque sería casi como la otra cara de la moneda, con el mito del hombre, ¿no? Por un lado tenemos unas mujeres que están como desvalorizadas, que están haciendo unos trabajos esenciales pero poco reconocidos, y por otro lado tenemos una especie del mito del hombre independiente, que no necesita, que no es dependiente de nada, que no es vulnerable, que se puede hacer a sí mismo. Bueno, ¿cómo replanteamos esta posición de las mujeres y cómo replanteamos el mito del hombre? Claro, es que esta división entre actividades y empleos que tocan cuerpos, que cuidan vidas, que acompañan, que sanan, que están cerca cuando estamos mal, y aquellas otras actividades que no tocan cuerpos, sino que tocan materia, que tocan dinero, que tocan tecnología, tiene mucho que ver con una división sexual del trabajo y de la vida en general, que es histórica, ¿no? Las actividades más ligadas al cuidado y a los cuerpos han sido siempre actividades que se ha supuesto que tenían que ser desarrolladas básicamente por mujeres, no tanto porque haya una razón biológica para ello, ¿no? Esa idea de que es que las mujeres tienen más tendencia, más facilidad, más capacidad para cuidar, cualquiera puede cuidar, sobre todo cualquiera puede cuidar cuando tiene que hacerlo, ¿no? Yo he tenido, como tantas de vosotras o tantas de ustedes seguramente habrán tenido o tendrán, la experiencia de pasar de una persona que puede ayudar en el cuidado a una persona que tiene que asumir la responsabilidad del cuidado, por ejemplo, cuando en nuestra casa mi hermana falleció hace 5 años por un cáncer de mama, ¿no? Mi hermana falleció por un cáncer, nuestra madre, que ahora tiene 92 años, estaba siendo sobre todo cuidada por mi hermana, no porque yo no cuidara también, sino porque quien tenía en la cabeza los cuidados era mi hermana, ¿no? Era quien decía hay que hacer no sé qué, hay que hacer no sé cuántos, y yo ayudaba, ¿no? Pero cuando esa figura femenina, que es mi hermana, desaparece, pues te das cuenta de que tienes que asumir todo eso, ¿no? Y no tienes que aprender a ser mujer para cuidar, tienes que aprender a cuidar, porque el cuidado lo podemos hacer todas y todos, ¿no? Pero históricamente hay una división sexual del trabajo y de la vida que ha hecho que aquellas actividades que tocan cuerpos pensemos que son sobre todo actividades femeninas o feminizadas, ¿no?
Y aquellas actividades que tocan materia, que tocan lo duro, son actividades masculinas, ¿no?, para los hombres, ¿no? Esto está ligado a todos los estereotipos que queramos pensar y que no hace falta que los diga porque seguramente los compartimos todas y todos. No digo porque estemos de acuerdo, sino porque los conocemos, ¿no? La dulzura y la dureza, la dependencia y la independencia. Es decir, al final hemos ido repartiendo supuestas virtudes para un lado, para las mujeres, para otro lado, para los hombres, ¿no? Bueno, esto es una auténtica falacia cultural y social, ¿no? Es una falacia que, en primer lugar, genera muchas desigualdades, tienen que ver con lo que decíamos al principio, más invisibilización, más visibilización, peor reconocimiento, más reconocimiento, pero es una falacia antropológica, ¿no? Es una falacia que al final incluso a los propios varones nos está cargando con unos estereotipos que son cada vez más difíciles de sostener, ¿no? Al final hay una masculinidad tóxica que nos está incapacitando para hacer eso que como seres humanos también sabemos hacer y es lo que nos convierte en humanas y en humanos, ¿no? Que es justamente el cuidado, la cercanía, la aceptación de la dependencia, la aceptación de la vulnerabilidad, ¿no? Entonces, el modelo económico que tenemos, que es sobre todo un modelo de vida, no solamente es un modelo productivo, es tener un modelo antropológico, ¿no? Ha dibujado como dos formas de ser humano, una es la que le correspondería a la mujer y otra que le correspondería al varón, que desde luego a los varones nos está haciendo un daño terrible, ¿no? Y también a las mujeres y al conjunto de la sociedad, ¿no? Pero a los varones nos está haciendo un daño terrible, ¿no? Porque nos está haciendo ciegos justamente a esa dimensión del cuidado que tan fundamental es, ¿no? Ya he ido avanzando algunos temas que yo te quería preguntar después, pero antes, si puedes contar un poco rápidamente, porque además es una información muy divertida, respecto al mito de los hombres y el libro sobre quién le hacía la comida a Adam Smith. Sí, bueno, hay una, claro, ese modelo generalizado, ¿no?, y ese modelo de división sexualizada del trabajo y de la vida es una pura construcción social. O sea, hay un montón de mitos en los que todas y todos nos habremos socializado, ¿no? Pues cuando nos habrán dicho seguramente pues que ya en la prehistoria pues el hombre era el que cazaba y la mujer la que cuidaba, o en todo caso recolectaba y tal. No, todo eso la moderna antropología lo ha echado por tierra de una manera muy clara, ¿no? Pero bueno, hay toda una mitología que tiene que ver con esa división del trabajo sexualizada, ¿no?, generalizada. Y también en la economía eso se reproduce, ¿no? Hay una periodista y economista sueca, Katrin Marsal, que tiene un libro muy, muy interesante, muy divertido, que se titula ¿Quién le hacía la cena a Adam Smith?, ¿no? Como todas sabemos, Adam Smith es el creador de la economía moderna y es el autor de una famosa aproximación a la economía en la que decía que la economía funciona para satisfacer necesidades humanas y que no debemos esperar que nuestras necesidades sean satisfechas ni por la benevolencia ni por la solidaridad, sino por el interés, ¿no? Entonces, en La riqueza de las naciones, Adam Smith escribe que cuando yo recibo los elementos necesarios para hacer mi cena, el pan, la carne o la cerveza, lo recibo porque yo voy al mercado, me encuentro con una persona que es un tabernero, que es un panadero, que es un carnicero, que tiene interés en venderme, yo tengo interés en comprar, entonces a través de una intermediación puramente económica yo doy dinero y él me da los productos, ¿no? Y así consigo mi cena, ¿no? Pero claro, Katrin Marsal se dice, ya, tú consigues así los productos, pero luego, ¿quién le hacía la cena a Dan Smith, ¿no? O sea, ¿quién realmente le preparaba la cena, ¿no? Y quien le preparaba la cena a Dan Smith era su madre, viuda, que le cuidó toda la vida hasta que murió la madre, y luego su sobrina, que siguió cuidando hasta que murió Adam Smith, ¿no? Claro, la economía productiva capitalista en la que vivimos es ciega al cuidado, ¿no? Es como si Adam Smith fuera al mercado, cogiera los productos, pagara, volviera de espaldas a su casa, como andando para atrás, y cuando entra en casa lo tira para atrás, la cerveza, el pan y la carne, y cuando se da la vuelta, de manera mágica, ha aparecido la mesa puesta, ¿no? Pero ahí hay un cuidado, ahí hay un trabajo fundamental que hacían las mujeres y que él no supo integrar en su modelo económico, ¿no? Pero es el modelo económico con el que funcionamos, ¿no?, que genera esa división entre lo productivo, que otra vez tiene que ver con la tecnología, tiene que ver con el dinero,
y lo reproductivo, ¿no? Que tiene que ver con el cuidado y con los cuerpos. Bueno, pues hemos construido un modelo económico, que es un modelo de vida que es, no sé si ciego, pero sí desde luego tuerto, ¿no? O presbífico, ¿no? O sea, donde al final vemos una parte, que es una parte de la economía ciertamente, la economía más productiva, pero somos ciegas y ciegos a la otra, ¿no? Bueno, yo creo que tenemos que abrirnos a eso y tenemos que integrar a la madre y a la sobrina de Adam Smith en nuestro pensamiento económico. O sea, sin la madre y la hermana de Adam Smith no hay auténtica economía y no hay vida, ¿no? Igual pensáis que dónde está quedando todo el tema de la necronomía. Yo estoy intentando hacer una pequeña aproximación para dar un poco el contexto. Hay un par de preguntas más, pero luego sí que vamos a entrar ya en lo duro de la necronomía. Has avanzado ya un poquito y has hablado del tema del capitalismo y dices que no es simplemente un sistema económico, sino que es también un sistema de vida. Y que además se ha convertido, esto lo has dicho en otros momentos, que se ha convertido en una revolución antropológica, ¿no? Entonces, ¿puede estar un poco este contexto del capitalismo en el que tenemos hoy, que no es el mismo capitalismo de hace 100 años ni de hace 200 años, y para ir un poco entrando ya en este capitalismo que nos conecta con la necronomía? Sí, bueno, yo quisiera hacer una advertencia o una confesión, ¿no? Y es... a mí no me gustaría que cuando escuchemos capitalismo estemos pensando que estamos hablando de ideología, ¿no? Porque a veces nos hemos acostumbrado a pensar que hay personas, grupos, entidades que defienden el capitalismo y lo definen por razones ideológicas y otras que atacan el capitalismo por razones ideológicas. El capitalismo es la única economía realmente existente. Cuando digo capitalismo digo la economía en la que vivimos, no hay otra, ¿vale? Pero es capitalista, por lo que iremos viendo, ¿no? Y es muy interesante que nos demos cuenta de que el capitalismo es un modelo económico relativamente reciente en la historia de la humanidad. El capitalismo no tiene más de 300, 350 años. El capitalismo se inventó, ahí está Adam Smith como uno de los grandes inventores de la idea de que efectivamente a través de la mediación del trabajo convertido en dinero podemos generar la economía. Ha habido otros modelos de economía, ¿no? Distintos, ¿no? Y recordemos, por ejemplo, que el capitalismo costó mucho que se construyera, hoy que nos parece tan autoevidente, ¿no? Casi como tan natural, ¿no? Pues costó mucho que se construyera. Tuvo que luchar contra un montón de resistencias, por citar una muy conocida, ya que estamos en un antiguo convento, pues pensemos en la prohibición de la usura, por ejemplo, ¿no? Durante mucho tiempo era pecado, la Iglesia Católica decía que era pecado prestar dinero con usura, ¿no? Imaginémonos lo que sería de nuestro mundo hoy si la usura fuera pecado o estuviera penada, ¿no? O sea, toda la economía financiera, toda la economía bancaria estaría prohibida, ¿no? Entonces, hubo que luchar contra un montón de elementos tradicionales, ¿no? Y uno de los elementos tradicionales de las culturas humanas que durante siglos y durante milenios habían sido característicos de la vida humana y que me interesa particularmente para esto que estamos reflexionando es la idea de suficiencia. Esto lo cuenta perfectamente no Karl Marx, sino Max Weber, ¿vale? Max Weber es un sociólogo alemán, autor de muchas obras y sobre todo de una muy conocida que es La ética protestante y el espíritu del capitalismo, ¿no? Y él cuenta ahí cómo surge no tanto la economía capitalista en términos técnicos, sino en términos culturales, ¿no? En términos éticos. Y él cuenta ahí una cosa que es muy, muy sugerente y muy interesante, y que resumo. Él dice que cuando empezaron a iniciarse las primeras iniciativas empresariales capitalistas, que eran pequeñas, pues pequeños talleres, pequeñas industrias al lado de los ríos, aprovechando la fuerza de agua o lo que sea, pues que empezó a hacer falta reclutar mano de obra para que trabajaran en esas empresas, ¿no? Y pues los primeros empresarios se dirigieron a las poblaciones en las que montaban sus talleres y ofrecían la posibilidad de que la gente fuera a trabajar a cambio de un salario. Recordemos que el salario al principio del capitalismo era un pago diario, ¿vale? Tú ibas un día a trabajar y te pagaban por el día trabajado. Ibas al día siguiente y te pagaban por el siguiente día. Ibas al día siguiente y te pagaban por el siguiente día. Y Adam Smith y Max Weber, perdón, se me ha metido Adam Smith en la cabeza, Max Weber cuenta una cosa muy curiosa y muy divertida también, ¿no? Él dice que los primeros trabajadores que iban a los primeros talleres o a las primeras fábricas, pues iban con una mentalidad precapitalista o no capitalista, ¿no? Y entonces, esta es una gente que hacía cuentas y decía, vamos a ver, nos viene muy bien que nos paguen algo de dinero por trabajar, porque el dinero es algo que no tenían, pero si tenemos en cuenta que tenemos nuestras gallinas, que tenemos nuestro cerdo, que tenemos nuestra vaca,
que tenemos un bosque comunal del que sacamos la leña que nos hace falta para el fuego o para arreglar las casas, que tenemos un pasto comunal donde podemos dejar a pastar a nuestro ganado. Si encima nos dan algo de dinero, con eso podemos tener un plus de capacidad de consumo cuando vamos al mercado, ¿no? Entonces, los primeros trabajadores iban el primer día a trabajar, a veces normalmente no iban el lunes, porque el lunes celebraban San Lunes, como también dice él, porque el domingo se cogían buenas curdas muchas veces, o sea, como si fuese la final de Copa todas las semanas. Iban a trabajar un día y cobraban, iban a trabajar otro día y cobraban, y igual ya no volvían, porque ya tenían bastante, ¿vale? Hacían cuentas y decían, con mis animales, con mi huerta y tal y cual, ya tengo bastante. Claro, esta mentalidad precapitalista era imposible para quienes querían desarrollar una industria moderna y tal y cual, ¿no? Entonces tuvieron que poner en marcha un montón de estrategias destinadas a modificar la mentalidad de las personas y también a modificar la vida, ¿no? Estrategias de muchos tipos, utilizando la violencia muchas veces, ¿no? Seguramente todas y todos habremos visto o conocemos la historia de Robin Hood, ¿no? Robin Hood es ese ladrón que robaba a los ricos para hacer a los pobres y que básicamente es un hombre que se va a vivir a los bosques, a Sherwood, porque estaba prohibido cazar en los bosques. Estaba prohibido que una persona fuera con su arco, cazara un ciervo o un gamo para alimentarse, ¿no? Entonces, hubo un montón de políticas que lo que buscaban era impedir que las poblaciones precapitalistas pudieran ir al bosque y conseguir su comida cazando. Esa es una forma de obligarte a ir al mercado a conseguir comida, ¿no? Empezaron los cercamientos, las privatizaciones de bienes comunes, ¿no? Los bosques dejaron de ser bosques comunales, los pastos dejaron de ser pastos comunales. Se cambiaron también las estrategias de trabajo. Ya no te pago al día, porque sé que a los tres días igual no vuelves. Te voy a pagar a la semana o te voy a pagar al mes. Y si no vienes todo el mes, no cobras. Y además vamos a encarecer las cosas. Y además, bueno, y además también no solamente a través de la violencia, a través de los deseos, ¿no? Te voy a facilitar nuevos bienes que antes no tenías, ropa que ya no la haces en casa, sino que es ropa que está manufacturada en otros lugares, joyas, lo que sea, ¿no? Dulces. O sea, voy a facilitarte también un poco bienes que no puedes hacer tú en tu casa, pero que son gustosos, ricos, atractivos, ¿no? Para los que te hace falta dinero. Bueno, pues con estas estrategias combinadas se rompió sobre todo la idea de suficiencia, ¿no? Y Max Weber dice, ¿no?, que al final el capitalismo funciona sobre todo cuando consigue que pensemos que no tenemos bastante, ¿no?, que tenemos que seguir teniendo más cosas, que tenemos cada vez más necesidades. Y bueno, pues pensemos en dónde estamos en este momento, ¿no?, donde seguramente vivimos en un mundo que, en fin, jamás hubiéramos podido imaginar que tenemos todo lo que tenemos y sin embargo estamos todos los días pues como pollo sin cabeza, pensando que nos faltan más cosas y que nos faltan más cosas y que tenemos que consumir y tal, ¿no? Bueno, pero esa es un poco la revolución antropológica a la que te referías, ¿no? Yo creo que ya podemos igual entrar ya en el concepto propio de necronomía. Primero, ¿cómo has llegado a este concepto? ¿De dónde viene? ¿De dónde has bebido para llegar a esta palabra? ¿Y qué es lo que hay detrás? Bueno, yo tengo que pedir disculpas por hablar de esto un viernes a la tarde, ¿vale? O sea, lo digo en serio, ¿eh? O sea, ayer me dio un bajón cuando estaba pensando en venir hoy con lo de la final, el despropósito de la final en Bilbao. O sea, yo ayer cuando no pasé por Bilbao, o sea, pero cuando escuchaba a mis alumnas y alumnos el miércoles lo que iban a hacer el jueves, cuando he visto las imágenes, cuando he visto cómo ha quedado toda la calle, todas las calles arrasadas, como si hubiera habido un macro botellón inmenso y tal, yo decía, ¿y qué voy a hacer yo hablando de la necronomía? O sea, de verdad, o sea, ¿cómo puedo ser una persona tan cruel, tan horrorosa, ¿no? Y luego, cuando he venido para acá también, con este día, paseando por he visto a toda la gente ahí disfrutando, digo, pero Zubero, o sea, estás zumbado, o sea, debes estar muy equivocado, ¿no? Bueno, de verdad que no quiero amargar ninguna vida, ningún fin de semana, ¿eh? Pero vamos a ver. Lo de la necronomía, pues yo me he dado cuenta de que es un concepto que no se estaba utilizando, pero no pasa nada, no voy a cobrar copyright ni lo voy a facturar, o sea, vivo suficientemente bien con lo que gano. Pero bueno, es un concepto que hasta ahora no había visto y que no es más que un juego de palabras entre necro, de muerte, y nomía, de economía, ¿no? Yo lo empecé a pensar a raíz de una propuesta que me hicieron en Barcelona para dar una charla sobre estos temas de la economía de la vida, de la economía de la muerte. Entonces se me ocurrió y me inspiré
en un concepto que ese sí existe, que es el de, o sea, sí existe y está acuñado, que es el de necropolítica, que es un concepto elaborado por un filósofo camerunés, Akil Mbembe, que él plantea cómo la política que hacemos habitualmente, que se ha hecho históricamente, tiene como dos lados, ¿no? Dos partes, ¿no? Hay una política para la vida, y entonces pues Aristóteles dice que somos mujeres y hombres políticos y que la política es una forma de organizar la polis, la ciudad. O sea, la política sirve para vivir y para vivir mejor, ¿vale? Pero la política tiene también una parte oscura, ¿eh? Una parte, un envés, que es la política mata también. A veces para que unas vivan, otras mueren, ¿no? Otras personas mueren, ¿no? Entonces ahí a veces la política se convierte en exclusión, se convierte en guerra, se convierte en represión. Bueno, pues yo bebí un poco de esta idea para pensar en la economía, ¿no? Cuando yo pienso en la economía en la que vivo desde mi posición, yo digo, a mí la economía me va bien. O sea, yo no tengo ningún reparo que hacerle al capitalismo. O sea, ya digo desde ahora que yo vivo muy bien. O sea, yo vivo muy bien. Mi vida ha mejorado, además, mucho, comparada con la de mis padres, ¿no? Mi madre y mi padre eran panaderos de pueblo. Mi padre, vamos, en fin, se levantaba a las 2:30 de la madrugada para hacer el pan, luego lo repartía. Tenían una vida materialmente buena, pero con muy poco tiempo para ellas mismas, para ellos mismos. O sea, mi vida es una vida buena, en todos los sentidos. Yo, si solo pensara desde mí, diría capitalismo, gracias, ¿no? Pero claro, mi vida es una vida, y la de muchas y muchos, pero voy a hablar por mí, que se soporta o se apoya en otras consecuencias para otras vidas que no son tan buenas o que son directamente horrorosas, ¿no? Es decir, lo que para mí es una economía de la vida, para mucha gente es una economía de la muerte, ¿no? Entonces, ¿en qué se expresa esa economía de la muerte? Pues se expresa en lo que hoy, por ejemplo, podemos llamar extractivismo, pero que en otros tiempos se llamó colonialismo. O sea, no podemos obviar que el capitalismo está fundado sobre una enorme operación de colonización de las vidas, de los cuerpos, de los territorios, de muchas otras personas, ¿no? No podemos olvidarnos de que el capitalismo, nuestro modo de vida, está construido sobre los viajes de descubrimiento y conquista del siglo XV, sobre los imperios del siglo XVII y XVIII, sobre el uso de recursos de otros pueblos, de otras gentes en la actualidad, sobre las vidas de otras personas que trabajan para nosotras, a veces sufriendo mucho en sus propias vidas. Es decir, no podemos olvidar que nuestra parte de economía de la vida se apoya sobre una cierta economía de la muerte, ¿no? De la muerte, del sufrimiento, ¿no? Bueno, entonces, a partir de ahí es como hice esta reflexión tampoco alegre, ¿no? Pero que a mí me impacta mucho, me interpela mucho, ¿no? Porque a mí me hace pensar en lo privilegiado que soy justamente por estar en la parte buena de la economía capitalista, ¿no? Pero cuando hay tanta gente que no lo está, ¿no? Entonces, bueno, a mí eso me hace reflexionar en esta dirección. Y también retomando un poco lo que decías de que ayer estuviste viendo la fiesta en Bilbao, lo que es el ambiente que acabamos de ver aquí en las calles, también tú dices que en general en nuestra sociedad podemos llegar a ver, a través de los medios de comunicación, podemos ver esta necronomía, ¿no? Podemos ver lo que está pasando en ciertas minas en América Latina, en África, etcétera. Podemos incluso entenderlo, ahora lo estamos hablando y nos parece muy lógico, pero que es mucho más difícil para nuestras sociedades, por lo menos en las clases medias o en una gran parte de la sociedad, lo que es muy difícil para nosotros es sentirlo, que no sentimos esta necronomía, ¿no? Entonces, la pregunta es un poco doble, porque por un lado sería, ¿hasta qué punto, viendo y entendiendo, es suficiente para poder combatirlo? Si es necesario sentir los efectos de esta necronomía en un mayor o en un menor grado para poder llegar a combatirlos. Y por otro lado también, ¿hasta qué punto estamos legitimados como parte privilegiada de esta necronomía? ¿Hasta qué punto estamos legitimados a ser nosotros los que llevemos la lucha contra ella? ¿O habría que dejar realmente a las víctimas de esta necronomía llevar el estandarte de la lucha, ¿no? O sea, porque al final casi estamos hasta colonizando las luchas, ¿no? O sea, somos privilegiados hasta el punto de colonizar las luchas que tendrían que llevar. Les quitamos a las víctimas incluso el derecho a defenderse por sí mismas, ¿no? Qué difícil, o sea, qué interesante, ¿no? Lo que planteas. Lo primero, lo de cómo compartir algo que no sufrimos, ¿no? Intelectualmente podemos hacer el esfuerzo, pero parece como que siempre nos va a faltar algo, ¿no? Esta es una cuestión, bueno, es fundamental, ¿no? En la reflexión
sobre la ética, la filosofía política y sobre las prácticas también transformadoras, emancipatorias, ¿no? Hay una autora, Susan Sontag, que a mí me parece que es una persona que lo planteó perfectamente en dos momentos de su vida, ¿no? Susan Sontag es una intelectual norteamericana que en el año 74-76 publica un libro sobre la fotografía y tiene ahí un capítulo muy interesante que es En la caverna de Platón, ¿no? Ese es el mito platónico de que él dice que en realidad no estamos en la realidad, sino que vemos reflejos, estamos en una caverna oscura y vemos solamente los reflejos de lo que hay fuera, ¿no? Bueno, lo que luego han hecho en Matrix y estas cosas como más modernas. Bueno, pues Sontag en ese texto reflexiona sobre cómo a las sociedades, bueno, a Estados Unidos en concreto, le estaban llegando cada vez más imágenes de sufrimiento que ocurría fuera de Estados Unidos, ¿no? Básicamente ella en aquel momento estaba pensando en dos imágenes de sufrimiento, ¿no? Las que empezaron a llegar del holocausto nazi, las que fueron saliendo de los campos de concentración que habían ido llegando durante los años 50, 60 a Estados Unidos, a muchos lugares, y también las que estaban llegando de Vietnam, de la guerra de Vietnam, ¿no? Entonces, ella se pregunta, ¿sirve de algo ser espectadoras, espectadores del sufrimiento ajeno a distancia? O sea, ¿sirve de algo que nos retransmitan, que nos fotografíen, que nos pongan imágenes de sufrimiento ajeno cuando no lo estamos sufriendo, cuando además lo estamos viendo, contemplando desde el salón de nuestra casa después de cenar o antes de cenar o mientras cenamos? Ya, ¿sirve de algo? Y en aquel momento, en los años 70, ella es terriblemente crítica con eso, ¿no? Dice que no vale para nada, que eso es prácticamente como ver pornografía del sufrimiento, ¿no? Y que nos convierte en mirones y en mironas, no en voyeurs. O sea, que simplemente lo vemos y luego pasamos a otra cosa, ¿no? Fue tremendamente dura en aquel momento, generó mucho, mucho debate, ¿no? Claro, fijaos la cantidad de imágenes de sufrimiento que hemos recibido desde entonces. O sea, la cantidad. Yo, por ejemplo, yo recuerdo perfectamente, yo hago 63 años ahora en junio, bueno, hago un año en junio, pero sumados son 63, y yo recuerdo, por ejemplo, la primera vez que a nuestras casas llegó las imágenes de la hambruna, de las hambrunas, ¿no? Y fue en el año 68. O sea, en el año 68 empezaron a entrar por las televisiones en blanco y negro las imágenes de hambrunas en África, ¿no? Concretamente en Biafra, ¿no? Que era un estado que estaba buscando la independencia, en Nigeria, Eritrea y tal, ¿no? O sea, todo lo que hemos visto desde entonces, o sea, la cantidad de, si ahora empezamos a pensar, seguramente todas tenemos y todos miles de imágenes de sufrimiento que nos han impactado en algún momento, las que sean, ¿no? Vale. Y claro, la pregunta es, ¿y eso nos ha hecho más sensibles, más empáticas, nos ha hecho más capaces de cambiar cosas o no, ¿no? Daría la impresión de que tenemos que darle la razón a Susan Sontag. Parece que no, parece que el sufrimiento a distancia no nos conmueve hasta el punto de movernos, ¿no? Sin embargo, la propia Susan Sontag, en 2005, después de dos experiencias, una muy, muy fuertes para ella, una en Sarajevo, Susan Sontag fue a Sarajevo durante el asedio de Sarajevo en la antigua Yugoslavia y estuvo haciendo lo que una intelectual como ella podía hacer, pero que agradecía mucho a la población, que era representar obras de teatro en el Teatro Nacional de Sarajevo, ¿no? Sarajevo estaba rodeada por el ejército serbio, estaban muriendo todos los días gente por francotiradores, y ella entró y salió varias veces y estuvo representando, sobre todo, Esperando a Godot, ¿no? La obra de Beckett, Esperando a Godot, ¿no? Entonces ella vio muy cerca, tampoco lo sufría, porque ella podía salir de allí cuando quería y volver a Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, tuvo esa experiencia. Y luego tuvo la experiencia de las imágenes de torturas, que también seguramente recordaremos muchas, en la cárcel de Abu Ghraib, en Irak, durante la primera guerra de Irak, ¿no? Las torturas a prisioneros iraquíes por el ejército norteamericano, ¿no? Y ella publicó un artículo que fue primera página en varios periódicos, que se titulaba Ante la tortura de los demás, y luego publicó un libro que es Ante el dolor de los demás. Y es un libro muy bonito, porque ella lo que hace es conversar consigo misma, 40 años antes o 50 años antes, y desdecirse de algunas cosas que decían en los años 70, ¿no? Ella dice, en los años 70 yo fui como desobrada, ¿no? Y dije, esto del sufrimiento a distancia no nos vale para nada y no nos cambia, ¿no? Pero en el 2005 dice, bueno, pero ¿y si no es esto? O sea, ¿cómo vamos a experimentar el sufrimiento de otras y de otros si no es a distancia? Porque tenemos que asumir que estamos en la parte buena del mundo, ¿no? Entonces ella invitaba
y se invitaba ella misma a hacer un esfuerzo de empatizar, pero en la práctica, ¿no? No solamente de conmovernos, sino de movernos también de la posición en la que estamos, ¿no? Yo me conmuevo con lo que veo, pero esa conmoción tiene que moverme también, ¿no? Tiene que llevarme a moverme en lo que, o sea, yo tengo que ir a Sarajevo de alguna forma, yo tengo que ir a Bugraif, yo tengo que ir a la parte necro de la economía, yo tengo que ir a la parte oscura de la vida. O sea, tengo que hacer ese esfuerzo, sabiendo que siempre tenemos la posibilidad de volver a la parte buena, ¿no? Pero de alguna manera tenemos que movernos, ¿no? Porque no es que la parte buena y la parte mala de la economía o de la vida funcionen en paralelo, sino que están relacionadas. O sea, para que una parte sea tan buena, seguramente otra parte tiene que ser mala, ¿no? Entonces, quienes estamos en la parte buena, pues tenemos que hacer un esfuerzo de movernos de esa parte buena, ¿no? De abajarnos, de movernos de esa posición, ¿no? Pero claro, eso solamente lo podemos hacer si estamos sensibles a las imágenes que vienen de fuera, ¿no? Y si nos sintonizamos con esas imágenes. Esto que acabas de decir de entrar en la parte necro para conocerla y tal, también, bueno, me salgo un poco del tema, pero veo un riesgo que yo a veces lo he visto, por ejemplo, en ciertos documentales y cierta gente que hace documentales, ¿no? Que va a lugares donde hay mucho sufrimiento, etcétera. ¿Y hasta qué punto se hace de una manera sincera por la gente local y hasta qué punto se hace por progresar en tu propia carrera, ¿no? O sea, es decir, hay gente que está haciendo documentales de vidas muy duras para hacerse una carrera cinematográfica y para ser presentado en festivales occidentales en los que no están en absoluto tocados por esta necronomía, ¿no? Eso por un lado, y por otro, la parte final de la pregunta, porque sí, me parece muy interesante el tema de y hasta qué punto estamos legitimados nosotros a ir a defender a las víctimas en vez de simplemente ponerse al servicio de las víctimas para acompañarlas en su lucha. Claro, sí, sí, es la otra cuestión que planteabas, ¿no? Claro, es que yo creo que no tenemos que enarbolar ninguna bandera de las víctimas, son las víctimas las que la enarbolan, ¿no? Lo que sí tenemos que hacer es dejar de, en la medida de lo posible, dejar de formar parte, consciente o inconsciente, estructural o porque lo hacemos así, de los victimarios y las victimarias, ¿no? Quiero decir, para mí, ¿qué sería movernos de la parte buena de la economía capitalista y acercarnos a la parte menos buena o mala, ¿no? Pues una forma muy radical puede ser esa, ¿no? Pues cojo y me voy a vivir a no sé dónde, ¿no? No sé, hay gente que lo hace, ¿no? No estoy pensando en irse a no sé qué lugar de África, ¿no? Puedes irme a un barrio muy, muy chungo, o sea, ha habido siempre gente que ha hecho eso, ¿no? Que ha tenido esa transformación casi misionera, iba a decir, donde se van a vivir con la gente más empobrecida y tal, ¿no? Bueno, es una forma muy extrema, ¿no? Que también puede tener derivadas complicadas, ¿no? Como tú decías. Pero bueno, pero hay muchas formas más sencillas, ¿no? A ver, yo cuando hago revisión de mi, cuando he hecho revisión de mi vida y por supuesto mis contradicciones son todas, ¿vale? Yo tengo un amigo, Ibai, que es periodista, que está por Grecia y siguiendo temas de fuegos, y él tiene un lema que dice que menos de 5 contradicciones es sectarismo, ¿vale? O sea que todas tenemos un montón de contradicciones, yo tengo más de 5. Pero bueno, yo cuando me planteo cosas digo, vamos a ver, ¿qué es objetivamente un privilegio económico en mi vida? Pues evidentemente tiene mucho que ver con el tema del consumo. O sea, yo teniendo un sueldo de funcionario en la universidad, pues yo puedo permitirme un montón de lujos de consumo, ¿no? Digo, bueno, ¿y si puedo vivir con el 40% de mi sueldo? ¿Puedo intentarlo? A ver. Bueno, igual empiezo por el 10, ¿no? Empiezo por el 10, por el 15, por el 10, bueno. ¿Y qué hago con el resto de esto? O sea, es una forma como de abajarte, ¿no? No estoy yendo a lo peor de la economía, ¿no? Pero eso, ¿no? O el tema de la, yo qué sé, voy a decir cosas muy banales, ¿eh? Pero el tema de la ropa. ¿Tenemos de verdad que comprar tanta ropa sabiendo el coste ecológico que supone? ¿O podemos intentar no meter más ropa en el mundo ya? Por lo tanto, vamos a gastar menos agua, menos... No sé, pues yo, por ejemplo, hace ya muchos años, que salvo los zapatos son muy complicados de encontrar y la ropa interior, y no lo digo como, de verdad, como virtuosa ni como nada, ¿eh? Simplemente como cosas que voy haciendo y que son muy pocas comparado con cómo está el mundo. Pues cojo mi ropa, la compro en Coopera, de Cáritas, que ya está, ¿no? O el tema de la alimentación. Comer carne es un privilegio.
quienes tenemos mi edad, pues seguramente si recordamos nuestra vida cuando éramos más jóvenes, nos daremos cuenta de la cantidad de carne y pescado que comemos ahora que no comíamos antes. O sea, nuestra dieta era una dieta muy distinta, era una dieta más sostenible también, ¿no? Comer carne es un privilegio. O sea, cuanto más privilegiada es una sociedad, más carne come, ¿no? China, por ejemplo, en los años 60, en China consumían de media 10 kilos de carne al año. En este momento están consumiendo 130 kilos de carne al año, lo cual es un beneficio, es un buen indicador, ¿no? Dices, joder, eso quiere decir que van mejor. El problema es todo el coste que tiene eso sobre la naturaleza, etcétera, y sobre los animales y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues igual podemos plantearnos si podemos tener una dieta pues vegetariana o vegana o lo que sea, ¿no? O sea, no se trata de ponernos las primeras en la pancarta de la gente porque sería mentira, sería una falacia, ¿no? Sería una falacia. Pero sí de ver cómo conseguimos bajarnos de algunas posiciones de privilegio objetivo en las que estamos, ¿no? Y esto es lo más complicado porque no hemos elegido ser privilegiadas. O sea, no lo hemos elegido. Entonces podemos pensar, bueno, pero ¿qué culpa tengo yo de que estar en la parte buena, ¿no? No, si no es un problema de culpa, no. Es un problema de responsabilidad, ¿no? Entonces, ¿cómo conseguimos movernos ahí para que otra gente tenga otras oportunidades, ¿no? Es un poco la cuestión que yo planteo. Uh-huh. No sé cómo estamos de tiempo, tenemos tiempo todavía. Profundizando un poco en estas estructuras, digamos, de la necronomía, hay otros mitos, que es el mito del progreso, que se basa en la imagen de la escalera, ¿no? Un mito de un progreso en el cual los países avanzan en escalera y que lo comparas con otra imagen, que sería el de la pirámide. Si puedes explicar un poco estas dos imágenes del progreso para entender un poco mejor pues esta estructura necronómica, antes de pasar a otros elementos, porque hay muchísimas capas dentro de esta necronomía. Sí, a ver. Yo quisiera, lo mismo que decía antes, que no me gustaría que pensemos, cuando hablamos de capitalismo, que pensemos en términos inmediatamente ideológicos, de decir aquí izquierdas, derechas, no sé qué, no sé cuánto, sino es una estructura económica y de vida. Pues lo mismo con el tema del progreso, ¿no? Yo no creo que los males del mundo en general, al menos cuando hablamos en esta dimensión económica, tengan que ver con malas ideas o con malas personas que quieren hacer mal a otras, ¿no? Tiene que ver básicamente con el funcionamiento de estructuras. Entonces, ¿qué es una estructura? Una estructura es un conjunto de normas, leyes, instituciones, historias que han ido consolidando formas de pensar, formas de ser, formas de actuar, que se automatizan prácticamente de la voluntad de las personas, ¿no? Que se nos escapan de las manos, ¿no? Una de las lecturas más interesantes que yo recomiendo siempre a mis alumnas y alumnos y suelo recomendar siempre en las conversaciones que podemos hacer para entender qué es una estructura sería el libro de Mary Shelley, Frankenstein. O sea, Frankenstein está escrito justamente en los principios de la Revolución Industrial, ¿no? Y es una mujer, Mary Shelley, que escribe un relato que ha pasado a la historia como un relato de fantasía o de terror. Conocemos todas y todos la historia, ¿no? Es un médico que, justamente en ese contexto de revolución científica, tecnológica, de revolución antropológica, de revolución también contra los dioses, contra las creencias, es un médico que se endiosa, por así decirlo, y decide hacer lo imposible para un ser humano, que es crear vida de la muerte. ¿Qué más muestra de ser Dios que esa podemos encontrarnos, ¿no? Entonces, el doctor Frankenstein, porque Frankenstein es el doctor, no es la criatura no tiene nombre, es la criatura en la novela, pues efectivamente crea vida de la muerte, con trozos muertos, ¿no? Y su intención es una maravillosa intención. Él quiere crear una criatura que sea perfecta, que sea bella, que sea moralmente intachable, que sea inteligente, que sea empática, que sea cariñosa. Y consigue crear una criatura que es empática, cariñosa, con ganas de aprender, pero más fea que pifia. O sea, un horror de criatura, ¿no? un horror. Y por su aspecto es rechazado por la sociedad, ¿no? Entonces, esta criatura se rebela contra su creador, ¿no? Y le pone normas. Y le dice, querías hacerme feliz y me has hecho infeliz. Y por tanto, te voy a obligar a que construyas otra criatura, igual como yo,
igual que yo, una mujer, para que me acompañe y para que sí pueda ser feliz. Y si no, te voy a hacer la vida imposible. Y si no, voy a matar a tus seres queridos. Bueno, pues eso que escribe Mary Shelley es un relato maravilloso para hablar de las consecuencias no queridas de la industrialización. O sea, en nombre del progreso, en nombre de la industria, en nombre de la tecnología, en nombre del poder que tenemos, construimos una estructura, una criatura, que luego se vuelve contra nosotras muchas veces y nos obliga a adaptarnos a ella, ¿no? Bueno, pues eso es una estructura. Una estructura es algo que hemos construido entre todas y todos, solo existe porque lo hemos construido. Un principio fundamental de la sociología es que todas las realidades humanas son construcciones sociales. Si no las construimos y no las apoyamos, no existen. Esto que estamos haciendo hoy aquí existe porque lo estamos construyendo. Si convocamos esta conversación y no venimos nadie, no hay conversación. Cuando yo estaba estudiando sociología en la Universidad de Deusto y estaba en aquel momento en el movimiento antimilitarista y en la insumisión y tal, hicimos una pintada debajo del puente de Deusto que pusimos, ¿te imaginas que hay una guerra y no vamos nadie? Pues hay una guerra y no vamos nadie, no hay una guerra, ¿no? Y entonces un profesor que la vio dijo, pues si hay una guerra y no vais nadie, ganarán los rusos. Y dijo, hombre, pues ya lo escribimos en ruso también, se trata de que no vaya nadie. Entonces, todo lo que hay es porque lo construimos, ¿no? Pero una vez que hemos construido las cosas, es muy difícil de construirlas, porque se autonomizan, como la criatura de Frankenstein. Bueno, pues eso pasa un poco con las estructuras en las que estamos, ¿no? Que al final, pues una vez que hemos empezado a funcionar con este sistema, con este modelo y tal, es muy difícil bajarse de él, y como que nos obliga y como que nos impulsa. O sea, ¿cuántas veces no estaremos diciendo, ya me gustaría tener más tiempo? Pero, o sea, fijémonos en la perversión de una sociedad que tiene que legislar para conciliar vida familiar y vida laboral. Pero si en principio sería muy fácil, pues trabajamos menos y disfrutamos más de la vida. Pues, oye, no es tan fácil. Porque hay dinámicas que te obligan y parece que no sé qué y parece que no sé cuántos, ¿no? Entonces, las estructuras funcionan un poco así. Y no es tanto porque seamos mala gente, sino porque funcionamos con ese piloto automático. Entonces, pues tenemos que hacer mucho esfuerzo, yo creo, para intentar desconectarnos del piloto automático, para intentar bajarnos, para intentar asumir algunos riesgos. Pues, es que si no hago esto, igual pierdo oportunidades. Bueno, pues igual pierdes oportunidades, pero igual ganas por otro lado. No sé, o sea, a mí la idea de estructura me parece muy potente. Porque también nos quita un poco esa culpabilidad personal, aunque no nos quita responsabilidad. Porque si decidiéramos no seguir las estructuras, pues no funcionarían, ¿no? Pero es difícil, porque ellas mismas tienen tendencia a perdurar, ¿no? Funcionar. Y buscando un poco, intentando buscar maneras de aplicar estas necesidades de cambio a nuestra propia vida, ya has lanzado un poco algunas ideas, pero estos cambios, ¿cómo se podrían aplicar? Es decir, ¿a través de decisiones y de actitudes individuales y personales, o es que habría que intentar desarrollar estos cambios a través de leyes y habría que hacer una presión, digamos, en otro ámbito para que sea la estructura que cambie a través de la legislación, ¿no? Eso por un lado, y luego por otro lado lo querría unir con... Hay una imagen que tienes que a mí me parece muy... Me gustan mucho las imágenes que sueles utilizar porque son muy claras, hablan de cosas muy concretas, pero es que a veces también hacen un poco reír y a veces está bien reírse un poco porque si no, pues al final te cansas demasiado y no haces nada. Y la imagen que dices es que intentar cambiar esta necronomía o este sistema es como intentar cambiar las ruedas de un coche en marcha. Entonces, claro, la imagen hace un poco risa, pero hace un poco miedo también. Es que el accidente es inevitable. Y para que no sea inevitable, ¿cómo lo hacemos? ¿A través de leyes, a través de actitudes personales, a través de todo a la vez? Este es un debate eterno, ¿no? ¿Cómo se cambian las realidades, ¿no? Bueno, primero hay que querer cambiarlas, eso en primer lugar, ¿no? Que es lo fundamental. Entonces, vuelvo un poco a lo que planteabas tú antes muy, muy razonablemente, ¿no? Claro, si no nos perjudica la realidad, ¿por qué vamos a querer cambiarla? O sea, ¿por qué voy a querer cambiar yo esta economía si a mí me va bien? O sea, de hecho, mi preocupación ahora es si va a haber gente que me pague mi jubilación cuando me jubile. O sea, pero por lo demás, a mí me va bien, ¿no? Entonces, ¿por qué voy a cambiar yo algo que me va bien? Entonces, yo sí creo que hay un ejercicio de voluntad y eso solamente la podemos hacer cada una. O sea, cada una tenemos que pensar en por qué. O sea, si nos parece que las cosas van bien, punto, no vamos a hacer nada y ya está, ¿no? Si nos parece que algo no va bien, pues nos preguntas por qué nos parece que no va bien y entonces ahí sí nos podemos plantear qué hacemos para cambiar, ¿no? A veces en la cadena de acciones o en la cadena de acciones que nos pueden llevar al final a actuar,
Yo siempre digo que hay unos eslabones que son, en primer lugar, saber, luego querer, luego poder y luego hacer, ¿no? Si no sabemos que algo ocurre, no nos vamos a plantear hacer nada, ¿no? Si sabemos pero no queremos, no vamos a plantearnos tampoco hacer nada, ¿no? Si sabemos y queremos pero no podemos, tampoco vamos a hacer nada, ¿no? Por tanto, tenemos que saber, querer y poder, ¿no? Yo creo que el eslabón más débil es el querer. Yo creo que sabemos lo suficiente, bueno, y esto lo digo yo, que me pagan por hablar y por hacer saber, pero sabemos lo suficiente. Podemos un montón, o sea, tenemos un montón de posibilidades, ¿no? Tú antes hacías una referencia a algo que te ha contado alguien que estudió, a la que le di clase, ¿no? Yo durante una época iba a clase y le cogía a mi hija mi hija ha sido muy pistolera, yo también era muy pistolero de chaval, ¿no? No pasa nada, podemos jugar así y tampoco pasa nada, ¿no? Pero yo le quitaba unas cartucheras que había pedido para Olenchero y a veces entraba en clase con las cartucheras aquí puestas y al alumnado se empezaba a cachondear, jajajaja, y en una metía la tarjeta de crédito y en otra metía el DNI, ¿no? Entonces empezaba a hablar de esto, del cambio, no sé qué, y el punto hacía así como si fuese John Wayne, y sacaba las dos tarjetas, ¿no? Decía, tenemos dos armas que son fundamentales para cambiar las cosas, ¿no? Que es el voto y el consumo, ¿no? Y además, la más importante no es el consumo, que lo es, pero hay más gente que tiene tarjeta de crédito en el mundo que gente que tiene carnet de identidad, ciudadanía. Hay un montón de gente excluida de ciudadanía, que no puede votar, que no puede elegir, que no puede hacer política, ¿no? Bueno, pero aquí tenemos las dos cosas, afortunadamente. Pues usémoslas. Y usémoslas tanto individualmente, en el nivel de la agencia, como estructuralmente. Individualmente, pues preguntarnos qué consumo, qué no consumo, qué vida practico, qué derechos me permito, qué privilegios me permito, qué deseos satisfago, ¿no? ¿Viajo o no viajo? ¿Cómo me muevo? Bueno, en fin, son preguntas que tienen que ver con el consumo y también con nuestra capacidad política de hacer cosas, ¿no? Bueno, pues preguntémonos cosas y tomemos decisiones. E intentemos, sobre todo, hacer cosas que sean universalizables. O sea, ¿qué cosas de mi vida son universalizables? Pues si lo pensamos bien, la mayoría. ¿El humor es universalizable? Sí. Para que yo tenga buen humor, no tiene que haber alguien a mi lado amargada. O sea, no es decir, es que cada vez que una persona se ríe, otra tiene que llorar. No, el humor es universalizable. La salud básica también, la democracia también, el sexo también, los chistes también, el cuidado, la alimentación básica. O sea, si la mayoría de las cosas son universalizables, ¿no? ¿Qué es lo no universalizable? Pues determinadas formas de movernos, determinadas formas de consumir, determinadas formas de alimentarnos, ¿no? Bueno, pues intentemos reducir por ahí. En política, ¿en qué pensamos cuando votamos? Por ejemplo, en las próximas elecciones en Euskadi, ¿de alguna manera va a aparecer Gaza en las elecciones? Pues seguramente no. ¿Va a aparecer Ucrania? Pues seguramente no. ¿Va a aparecer la crisis ecológica? Pues seguramente no. Pues igual tendríamos que pedir a nuestros partidos, al que cada una pensemos que nos representa mejor o que nos debe representar mejor, oye, yo quiero que metas en el programa electoral esto. Y si no, pues igual no te voto. Entonces, pues tenemos esas opciones, ¿no? Entonces, en el nivel individual tenemos muchas cosas que hacer. Pero claro, el objetivo es que eso se convierta en leyes y se convierta en cambios estructurales, ¿no? Porque al final, pues lo individual vale para lo que vale, que vale mucho, pero el objetivo es que al final se legisle en esa dirección. Se ha avanzado mucho en legislación, ¿no? Se recicla más, se obliga. O sea, pensemos, por ejemplo, en una de las campañas políticas y a nivel tanto de movimientos sociales como a nivel de gobiernos más exitosas que ha habido en relación al tema del medio ambiente, que fue la prohibición de los famosos fluorocarbonos, los sprays estos que iban con el agujero de ozono y tal y cual, ¿no? Ya no hemos vuelto a hablar del agujero de ozono. Cuando veíamos fotos se veía un agujero de la hostia en el Ártico que daba miedo, ¿no? Parecía que ya está. Eso se prohibió y lo conseguimos, ¿no? Bueno, pues a ver si conseguimos lo mismo con las emisiones de CO2 o con otras cosas, ¿no? Pero la cuestión es que cada una tendremos que actuar desde donde podamos, ¿no? Quien pueda actuar en un nivel en una escala muy alta, que es que actúe allí. Pero todas y todos somos soberanos en nuestra propia vida. O sea, todas y todos podemos tomar decisiones en nuestra propia vida. Y por tanto, yo la digna de la mayoría de las personas. Y retomando un poco la cadena que decías, que es muy interesante lo que decías, de saber, querer, poder y luego hacer, y estabas hablando que el eslabón débil es el deseo, ¿no? El querer. Y esto me ha hecho pensar a una frase también tuya,
que también es muy divertida, porque, bueno, muy divertida y un poco amarga, que, en la que dices que tenemos que tener mucho cuidado con nuestros deseos, ¿no? Educar el deseo en el sentido de que mis sueños, que no se conviertan en las pesadillas de otros, es decir, para que yo realice mis sueños no tenga que haber otras personas que están viviendo pesadillas, que está directamente relacionado con la necronomía, en el sentido de que para que yo sea un privilegiado hay otra serie de poblaciones que tienen que estar viviendo una necronomía, ¿no? Entonces, esta cultura de la educación del deseo, ¿no?, de qué es lo que deseamos, por qué deseamos, ¿hasta qué punto es central en la necronomía? Pues es fundamental, lo que decíamos antes, ¿no? El capitalismo básicamente es un sistema económico y social que se basó en la eliminación de la idea de suficiencia y en la ampliación hasta el infinito de los deseos, ¿no? No sé si puede haber una cosa más absurda que una persona multimillonaria que te enteras por la prensa que tiene 17 Ferraris o 32 Maseratis, ¿no? Dices, pues esto no debe ser normal, pero bueno, es así, ¿no? Entonces hay una especie como, bueno, yo misma, si miro en mi armario y veo que tengo 37 pantalones, ¿no? Y dices, pues o sea, no es normal, algo no funciona bien, ¿no? O sea, hay un desacople entre necesidad y deseo, ¿no? Entonces el sistema capitalista funciona bien en ese desacople, de hecho lo alimenta permanentemente, ¿no? Entonces hay obsolescencias programadas, obsolescencias tecnológicas, obsolescencias morales, que influyen más todavía. Esto ya se ha pasado de moda, y dices, pues, ¿por qué se ha pasado de moda? ¿Quién dice que se ha pasado de moda, ¿no? Pero se ha pasado de moda y te sientes mal porque estás como pasado de moda y tal, ¿no? Y eso es una dislocación entre la necesidad y el deseo, ¿no? La economía funciona cómoda en ese espacio, ¿no? Y desgraciadamente la educación del deseo, que ha sido un elemento clásico en todas las pedagogías, en todas las filosofías y en todas las grandes religiones, pues lo hemos ido perdiendo, ¿no? Hoy, cuando alguien nos dice algo sobre lo que expresamos como un deseo, pues sale nuestra soberanía personal y dice, tú no te metas, esto es lo que yo creo, lo que yo quiero, lo que yo deseo, ¿no? Entonces, claro, ¿quién puede decir nada sobre el deseo de otra, ¿no? Es muy delicado funcionar eso. Antes estábamos muy acostumbradas a que desde fuera, y tampoco era bueno, legislara nuestros deseos, ¿no? Eso que deseas es pecado, eso que deseas es malo, eso que deseas te envilece, eso que deseas te hace peor persona, ¿no? Estábamos muy acostumbradas a que desde fuera pusieran vetos a nuestro deseo, ¿no? En ocasiones con una represión terrible también, ¿no? Entonces, ¿cómo conseguimos un equilibrio entre la soberanía personal sobre mis deseos y la soberanía del mercado sobre mis deseos, ¿no? Que no pensemos, no, yo quiero esto, en realidad lo quiero. No, tú no lo quieres, te están haciendo que lo quieras. O sea, ¿cuántos del millón de personas que hubo ayer en lo de la gabarra estaban ahí porque lo deseaban conscientemente? O estaban ahí porque les habían dicho que iba a ser un día histórico, que no sé qué, no sé cuántos, y que si no estás te lo pierdes. O sea, ¿cuánto hay de deseo, de deseo decidido o de deseo producido desde fuera, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos que buscar formas de educar en el deseo, ¿no? A mí la educación del deseo me parece esencial, me parece esencial. Y en otros campos de la vida, afortunadamente, lo estamos asumiendo, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, una de las... Con todo lo que, si alguien discrepa, pueda decir, ¿eh? Pero una de las grandes virtudes que ha tenido el debate, que ha traído el feminismo sobre el consentimiento, tiene que ver con eso. O sea, tú no puedes poner tu deseo por encima del de otra persona. Y solo si es sí. A mí eso me parece muy importante. Entonces, en el tema de la sexualidad y del erotismo, estamos aprendiendo a manejar bien los deseos, ¿no? Frente a otras formas, frente a otros tiempos. Bueno, pues igual podemos seguir educándonos en el deseo en otras cosas también, ¿no? En el consumo y en otras cuestiones, ¿no? Yo tengo muchas más preguntas, pero igual creo que igual lo más interesante es pues que participéis y que bueno, que compartáis con Imanol, que le preguntéis lo que queráis, porque creo que al final lo interesante es todas estas ideas que podamos aplicarlas a nosotros mismos y que podamos cubrir nuestras propias dudas, ¿no? Así que si hay alguien que quiere hablar o quiere preguntar algo, hay un micrófono disponible. Sí, pues muchas gracias a los dos. La verdad es que está siendo una conversación muy, muy interesante, muy inspiradora y también eso, muy interpeladora, ¿no?
Retomando alguna de las cosas que habéis estado diciendo sobre el tema de la empatía a distancia, ¿no? No sé quién dice que es muy fácil querer a la humanidad y es mucho más difícil querer al vecino, ¿no? Querer al prójimo. Quería preguntarte sobre eso, ¿no? Quizá la mejor escuela para la empatía lejana sea la empatía cercana. Y finalmente vivimos con la necroeconomía, vivimos esos mundos en este propio mundo, ¿no? Un poco sobre esa idea de educar en la cercanía, ¿no? En la empatía cercana, por un lado, y por otro, en relación con lo que has estado hablando de Susan Sontag y de cómo no convertirnos en voyeurs del sufrimiento ajeno, sobre el papel del arte, ¿no? Kafka decía que un buen cuento tiene que ser un hacha contra el mar de hielo que llevamos dentro. Si crees que el arte o la literatura de manera especial por ese diálogo íntimo tiene verdaderamente una capacidad para generar esa empatía y por lo tanto para ir desembocando en cambios fundamentales. Gracias. Bueno, empezando por la segunda cuestión, vamos, un sí absoluto, ¿no? Seguro que mi experiencia es la de todas las que estamos, quienes estamos aquí, ¿no? Pero seguramente todas podremos y todos podremos señalar una película, una novela, una canción que nos ha conmovido, ¿no? Porque hablaba de algo que nos ha tocado el corazón, ¿no? Y que nos ha eso, que nos ha conmovido, ¿no? Todas tenemos seguramente esas, ¿no? Hablando de estas cuestiones, estamos ahora del tema de necronomía, por ejemplo, pues no vamos a hacer publicidad, pero una novela que leí hace poquito, Cadáver exquisito, ¿no? Yo la recomiendo, justamente sobre el tema de la propensión a comer carne que puede llevarnos a determinadas cosas. Ahí lo dejo, no voy a hacer spoilers, ¿no? Pues a mí esa novela me volvió otra vez como a remover, ¿no? Yo creo que el arte es fundamental para educar nuestra sensibilidad y para educar nuestro deseo también, ¿no? No tengo ninguna duda. Y ahí yo sí tengo una cierta preocupación con el tipo de producción cultural que hoy abunda en nuestro mundo, ¿no? Que es más bien una producción que lo que hace es o incentivar pues algunas de las peores derivadas del sistema en el que vivimos. O simplemente es una producción que banaliza todo, ¿no? que masajea, que nos deja una buena sensación y que está bien, ¿eh? O sea, que el arte no tiene por qué dejarnos siempre mal, llorando y estremecidas, ¿no? Pero es verdad que de alguna manera tiene que sacudirnos, tiene que movernos del lugar, lo que ahora llamamos la zona de confort, ¿no? O sea, un arte que solamente, una producción cultural que solamente nos deja donde estamos, yo creo que está faltando algo. Hay una vocación pedagógica, yo creo, en la escritura, en la pintura, en la buena literatura, que es sacarnos de nuestras casillas, ¿no? O sea, desencasillarnos, ¿no? Desencajarnos, ¿no? Movernos a otro lugar. Entonces yo creo que es muy importante eso. Y por eso creo que es fundamental que valoremos mucho el trabajo de las personas que se dedican a la producción artística, a la producción cultural, ¿no? Bueno, yo creo que eso es esencial. Y luego, pues sí, lo de la empatía, empezando por lo cercano, ¿no? Bueno, es inevitable que siempre nos sintamos más interpeladas. O sea, la vida, la comunidad, el barrio, la ciudad, la localidad, la cercanía son una escuela de empatía, ¿no? Son una escuela de empatía. A veces suelo decir un refrán de que la caridad bien entendida empieza por uno mismo o por lo cercano y tal igual, o por qué vamos a preocuparnos de no sé qué si lo cercano suele ser una trampa, ¿no? Si no te preocupas de lo cercano, no te vas a preocupar de lo lejano. Y desde luego donde podemos experimentar y probarnos en esa capacidad empática es justamente con lo cercano, ¿no? Porque además a veces es muy fácil querer lo cercano, a veces es muy fácil, a veces es muy difícil, como tú decías, ¿no? Con esa idea, ¿no? de la vecindad. Pero es el lugar, además, donde podemos experimentarlo, ¿no? Entonces, no es cosa de poner límites por donde empezamos, sino simplemente tenemos que hacer las dos cosas, ¿no? La idea de la ampliación de la mirada, del círculo en expansión, que define, por ejemplo, Peter Singer,
que cuando dice que efectivamente podemos mirar aquí y empatizar, y la idea es seguir abriendo la mirada y empatizar cada vez más, ¿no? Con cada vez más personas, más seres de más lugares, ¿no? Pero sí, el trabajo en lo cercano es fundamental para construir empatía, yo no tengo ninguna duda, ¿sí? También es verdad, por otra parte, que puede ser eso, puede generar una barrera también, ¿no? Porque al final del trabajo con lo cercano, pues también están surgiendo muchos de los nativismos actuales de nosotras primero, solo lo nuestro, los de fuera no deben venir y tal, ¿no? Pero, o sea, hay que manejar esa tensión, ¿no? Perdón por tantas citas, pero al final, pues yo casi todo lo que sé es porque lo he leído, ¿no? Pero hay una autora, una pedagoga y filósofa norteamericana, Martha Nussbaum, que ha reflexionado mucho sobre esto y que es autora de un libro que yo recomiendo mucho, que se titula Patriotismo y cosmopolitismo, y justamente lo que ella plantea en ese libro es esta idea, ¿no? De si no tenemos ya suficiente patriotismo, suficiente aproximación a lo propio, y tenemos que abrirnos ya a lo cosmopolita, ¿no? Y es muy interesante porque ahí luego hay otras autoras y autores que discuten con ella o dialogan con ella, y hay quienes dicen que no hay contradicción entre lo local y lo global, hay quienes dicen que es imposible pasar de lo local a lo global, que al final lo global es puramente teórico, que jamás nos vamos a sentir igual con alguien que no conocemos que con alguien que conocemos. Bueno, es muy interesante, ¿no? Pero en todo caso el juego ese de lo cercano y lo lejano es fundamental y tenemos que entrenarnos mucho en ello. Y perdón, y además tenemos que entrenarnos mucho en ello porque es que seguramente nunca como hoy en la historia de la humanidad habrá sido tan objetivamente cierto eso que escribió en el siglo IV antes de Cristo un dramaturgo romano que era Terencio, en una frase que a todas nos va a sonar, que es: soy hombre, nada humano me es ajeno. Claro, cuando yo muchas veces he preguntado qué podía significar para un romano del siglo IV antes de Cristo: soy hombre, nada humano me es ajeno. Seguramente le estaría pensando en el perímetro del Imperio Romano de la época, ¿no? Pero hoy literalmente es cierto, es que hoy literalmente nada humano nos es ajeno. O sea, cualquier cosa que hacemos aquí tiene repercusiones sobre cualquier lugar del mundo y cualquier cosa que ocurre en el mundo acaba teniendo repercusiones aquí. O sea, hoy literalmente es así, nada humano nos es ajeno, ¿no? Entonces, educarnos en esa empatía cosmopolita, pero trabajando muy, muy bien la empatía cercana, creo que es fundamental. Sí, muchas gracias, muy, muy interesante esta conversación. Y sí, yo creo que sí, me ha recordado al libro de Las venas abiertas de América Latina, en la colección de Eduardo Galeano, que es un referente que en este tema que estamos hablando. Y yo creo que hay un débito de los economistas en decir cuánto debemos a África, por ejemplo, ¿no? La colonización del Congo belga, toda la esclavitud. Eso, hay un movimiento americano, creo que están ahora diciendo en Estados Unidos cuánto se puede cuantificar económicamente este débito que existe del norte hacia el sur. Me parece un tema muy interesante que no se trata en los debates. Hablas de las elecciones autonómicas, bueno, es un chico alto, decían, ¿no? El nuevo candidato, etcétera. Se habla de la mercadotecnia y de la política, ¿no? Cuando la política parece que debe ser otra cosa, ¿no? ¿No? Es el débito que tenemos nosotros hacia el sur. Y entonces yo recuerdo que, bueno, existía el Instituto Español de Emigración, un instituto que funcionaba de emigrantes, que el edificio de Irún, esto. Entonces, crear, ¿por qué no crear, en vez de un Frontex, crear institutos de emigración en Camerún, en Senegal, etcétera? No se oyen. Para mí es fundamental hacer estas propuestas que en el Parlamento Europeo no, yo no oigo. Yo hablo de fortalecer el Frontex. No sé, son temas para mí que no están en el debate. Y entonces crear en Senegal o en Nigeria, que es el país, que es la bomba de relojería que tenemos ahí, y todos los muertos, bueno, y crear estos instrumentos de migración, etcétera, ¿no? No sé, esa es mi opinión sobre el tema. Sí, lo de la deuda es fundamental. Yo creo que
Ahora yo creo que estamos viviendo una especie como de... Estamos viviendo una época complicada en el mundo. Yo a veces digo que estamos en una fase como de brutalización del mundo, ¿no? Que yo espero que se recupere, ¿eh? Pero ahora yo noto como mucho endurecimiento en el mundo, ¿no? Solamente ya si miramos los liderazgos políticos que hay en este momento en el mundo, pues se le cae un poco el alma a los pies, ¿no? O sea, pensar en un Orbán, o pensar en un Bukele en El Salvador, o pensar en que pueda volver Trump, o sea, otra vez, o en Putin, ¿no? Esos liderazgos machos otra vez, horrorosos, ¿no? Entonces, había otros tiempos en los que había otros liderazgos, ¿no? O sea, yo creo que es una época muy, muy complicada, ¿no? Pero hubo un tiempo, no hace muchos años, a finales de los 90, donde justamente el tema de la deuda fue un tema fundamental, incluso con acampadas, incluso con campañas muy fuertes, ¿no? De quién debe a quién, se decía, ¿no? O sea, quién debe a quién, ¿no? Y se hablaba de la condonación de la deuda de los países más empobrecidos, si recordamos, ¿no? Y hubo un montón de movimientos, campañas, hubo algunos países que condonaron una parte de la deuda, ¿no? Claro, porque efectivamente eso es una cosa, es una aberración, ¿no? O sea, pensemos, por ejemplo, que Haití, que es el país más pobre o de los más pobres del mundo, justamente porque es el único país en el que una rebelión de esclavos triunfó y consiguieron independizarse de Francia, aplicando miméticamente los principios revolucionarios franceses, porque la Revolución Francesa es en 1789 y en Haití en 1801 están ya metidos en un proceso de independencia y cantan Che Ira y cantan la Marsellesa y dicen libertad, igualdad, fraternidad. Bueno, pues consiguen la independencia y hasta el año 72 o por ahí estuvieron pagando a Francia por la devolución de las... De los territorios, de las haciendas francesas que se quedaron los haitianos, ¿no? O sea, es una locura, o sea, es una locura, es un mundo al revés, ¿no? O sea, como los más pobres han estado financiando a los ricos, ¿no? Eso lo estuvimos debatiendo durante un tiempo y hubo un montón de propuestas de condonación de la deuda, se hablaba del jubileo, tirando de la idea bíblica de que cada 7 años las deudas tienen que perdonarse, o sea, hubo un tiempo en el que todo esto se estaba planteando y ahora estamos en un momento en el que parece como que cuando nos recuerdan el colonialismo, ¡joder, ya está! O sea, 500 años después y tenemos que ir pidiendo perdón. Si no es cosa de pedir perdón, es cosa de reconocer que nuestra vida se apoya en todas esas vidas no vividas, en todas esas muertes, en todas esas explotaciones y ya está. O sea, nosotras no somos las culpables, nos ha tocado nacer aquí. Pero tenemos una responsabilidad, ¿no? Entonces, a mí esa reflexión me parece muy potente y eso nos debería llevar justamente a una relación muy distinta con los países que históricamente han sido los países a los que nos hemos apoyado, ¿no? O sea, efectivamente, o sea, lo de las fronteras, ¿no? Es que ya no solamente es que este Frontex, que esté en el sur, es que en Irún tenemos ya una frontera que mata también. O sea, es que da la impresión de que en lugar de ir disolviendo las fronteras, pues eso, ya no es bien de la frontera del sur. Ahora tenemos la frontera de Irún también, ¿no? Donde han muerto ya 9 personas, al menos, queriendo cruzar el Bidasoa, ¿no? Y esa Europa, que tenía que ser una Europa sin fronteras, por el espacio Schengen, pues está llena de fronteras en este momento, ¿no? Bueno, yo creo que sin caer en discursos culpabilizadores, pero sí responsabilizadores, pues es muy importante que nos demos cuenta de que estamos donde estamos gracias a que un montón de gente pues ha estado donde está, ¿no? Y que, joder, le debemos algo a esa parte del mundo, no por paternalismo, simplemente por justicia global. Pero tenemos que hacernoslo mirar un poco, porque da la impresión de que todo lo que tenemos nos lo hemos ganado, así como por nuestro esfuerzo, ¿no? Y pues no es así. ¿Alguna pregunta más? ¿Por dónde? Bueno, gracias también por lo mismo que han comentado los otros dos. Sí, quería decir, ¿por dónde, a la hora de, aquí si tenemos que ir decreciendo, cómo se plantearía en los países pobres iniciar un crecimiento en estos lugares que también tienen derecho a modernizarse, a avanzar, a un desarrollo? ¿Por dónde se podría empezar ahí? Bueno, lo del decrecimiento lo ha dicho usted, ¿eh? Pero yo soy muy partidario de ello, sí. Sí, a ver,
efectivamente, o sea, no, nosotras en esta parte del mundo, si pensamos ahora en qué nos haría falta, o sea, qué descubrimiento, qué producto, qué producción nos cambiaría la vida, a mí me cuesta mucho creer, o sea, pensar en algo que nos cambie significativamente la vida, ¿no? O sea, que nos cambie cualitativamente la vida, ¿no? O sea, que me falta mucho, me cuesta mucho, perdón, encontrar una carencia fundamental en mi vida que digas, no, es que tenemos que seguir todavía produciendo y produciendo porque no tenemos suficiente, ¿no? O sea, al contrario, yo creo que me sobran un montón de cosas, ¿no? Entonces, la idea de crecimiento tiene que ver con esto, ¿no? ¿Cómo conseguimos ganar en tiempo, ganar en sociabilidad, ganar en tranquilidad, ¿no? Pero nos cuesta mucho bajarnos de ese coche en marcha porque efectivamente de eso depende la economía, ¿no? La economía capitalista se echa a temblar no cuando hay decrecimiento, sino cuando el crecimiento es pequeño, ¿no? Es que solo vamos a crecer 1,5%, ¿no? Es que es una locura. O sea, lo único que crece permanentemente son las células cancerígenas y nos acaban matando, ¿no? O sea, es la metástasis, ¿no? Entonces tenemos una economía metastática, ¿no? Pero bueno, pero efectivamente la idea es que nosotras tenemos ya suficiente y hay en cambio un montón de comunidades del mundo, de personas en el mundo, de pueblos en el mundo que todavía tienen que crecer, pero crecer de otra manera, ¿no? Podríamos ahorrarles un montón de esfuerzos, ¿no? O sea, podríamos compartir tecnología, podríamos compartir capital, podríamos compartir conocimiento, o sea, podríamos ahorrarles. No tienen que hacer la misma transición industrial pasando por el carbón, el petróleo, no sé qué, para poder desarrollarse económicamente, ¿no? Y sobre todo yo creo que es muy importante quitar el modelo de sociedad de alto consumo de masas como el horizonte al que tiene que llegar todo el mundo. O sea, afortunadamente, se citaba antes a Galeano, ¿no? Eduardo Galeano tiene un texto muy bonito que se titula No ser como ellos, ¿no? Entonces lo que él dice es, nosotras, en Uruguay, donde sea, no queremos ser como vosotros, es que no queremos vivir como vosotros, esta carrera de ratas en la que estamos metidas muchas veces en el primer mundo, ¿no? Entonces también es muy importante de crecer en términos de modelo, ¿no? O sea, nadie tiene que ser como nosotras y nosotros, nadie tiene que desarrollarse para luego estar preocupada por la salud mental, preocupada por la educación de las hijas y los hijos, preocupada por la soledad no deseada. O sea, ¿de verdad este es el modelo de sociedad que queremos para nosotras en primer lugar y para el resto del mundo en segundo lugar? Bueno, pues entonces intentemos acomodar nuestra vida más, no tanto a esa necronomía que nos quita tiempo para vivir, sino a una vida que nos dé tiempo para vivir y hagamos que la gente, que el resto del mundo, se desarrolle en educación, en salud, en alimentación básica, y que luego elijan vivir de otra manera, no como nosotras, ¿no? Entonces, es decrecer nosotras para vivir mejor y efectivamente que crezcan otras, pero no para vivir como vivimos ahora, sino para vivir como vivamos cuando decrezcamos un poco, ¿no? Porque nuestro modo de vida es un modo de vida, si lo pensamos bien, bastante terrible, bastante absurdo, porque en lo material, evidentemente, es indiscutible, pero en lo espiritual, social, mental, etcétera, pues es que es una aberración de mundo, ¿no? Entonces yo creo que la idea de crecimiento va por ahí, ¿no? O sea, sobre todo, no tanto que están en términos materiales, sino en términos incluso, iba a decir ejemplares, ¿no? O sea, el crecimiento no puede ser el objetivo del mundo, no puede ser. Primero, porque es imposible y segundo, porque no es bueno. O sea, ya tenemos suficiente. Las evidencias son tan grandes. Hay investigaciones que nos dicen, ¿no?, que efectivamente hace falta un nivel básico de crecimiento para poder tener una vida digna, ¿no? Tienes que tener unos recursos materiales básicos para poder vivir bien, ¿no? O sea, es la famosa pirámide de Maslow, que es una pirámide buena, ¿no? O sea, tiene que haber unas necesidades materiales cubiertas para luego poder dedicarte a otras cosas, ¿no? Pero una vez que se supera un cierto umbral de necesidades materiales cubiertas, el crecimiento no aporta valor ya a la sociedad. Estados Unidos tiene mucho más Producto Interior Bruto que España. ¿Es mejor la vida en Estados Unidos que en España o que en Euskadi? Pues no parece, ni en términos de salud, ni en términos de democracia, ni en términos de bienestar, ni en términos de cohesión social, no parece. Entonces llega un momento en que hay otra vez una especie como de ruptura entre el crecimiento puramente económico y la vida vivida, ¿no? Bueno, pues alcancemos umbrales materiales necesarios para poder
vivir, porque no podemos vivir en escasez. En escasez no somos felices, pero a partir de ahí aprendamos a vivir en suficiencia, ¿no? Ya tenemos bastante. Ahora que el resto de la gente crezca hasta lo bastante, hasta la bastantidad, y a partir de ahí pues ya está, joder, a vivir, ¿no? Que tampoco es tan difícil, yo creo. Pensando en estas como incoherencias de la economía, todo esto que estabas contando me ha hecho pensar también en unas palabras de Bernard Stiegler, que es un filósofo francés que murió hace unos pocos años y que decía una cosa también muy, muy interesante. En francés, economía, ahorrar se dice économiser. Entonces hay una relación muy directa entre el verbo ahorrar y el concepto de economía, ¿no? Entonces él decía que esta economía en realidad no es una economía, es una deseconomía, en el sentido de que la economicé, ahorrar, es una preservación del futuro, ¿no? Es un trabajo que está pensado para preservar un futuro, y entonces la economía debería ser una actividad que lleva a preservar un futuro. Y sin embargo, lo que estamos haciendo hoy en las sociedades es una deseconomía, porque la economía no piensa en el largo plazo, está constantemente pensando solamente en el corto plazo, ¿no? Entonces, hablaba de estas contradicciones que tiene, bueno, que es otra incoherencia que se puede relacionar con lo que hablas del crecimiento y del no crecimiento. Y respecto a lo que hablas de crecimiento y decrecimiento, también es ya otro tema que quedaría mucho para hablar. Todo el tema de los indicadores que utilizamos para medir una economía, ¿no? Es decir, ¿qué significa el PIB? Si estamos produciendo 100 y estamos derrochando 80, ¿para qué nos sirve producir 100 y derrochar 80? Igual es mejor producir 50 y derrochar 3. Y en esta economía estamos derrochando constantemente plástico, materia, recursos ecológicos, etcétera, ¿no? Pero bueno... Sí, eso es fundamental, ¿eh? Bueno, si hay alguna economista en la sala, que me perdone, ¿vale? Porque me voy a pegar un patinazo del copón, ¿eh? O sea que, pero perdonadme ya, aunque solo sea por edad. Pero es una locura lo de la... O sea, cuando pensamos que economía y ecología tienen la misma raíz, que tiene que ver la oikos, la casa, o sea, el efecto de la economía es el cuidado o la organización económica de la casa, ¿no? Y estamos fastidiando la casa, ¿no? Es la ecología la que ha tenido que decir y vamos a defender la casa, ¿no? Porque la economía parece incapaz, ¿no? Pero es la misma, es la oikos, ¿no? La casa, ¿no? Y efectivamente, a veces yo pienso que la economía es el último reducto de la magia, ¿no? Que funciona mucho eso por cosas que decimos, ¿no? Por indicadores, ¿no? Hay un teólogo protestante, Harvey Cox, que este es un tipo muy interesante, y este ha estado toda la vida dando clases de ética en Harvard, ¿no? Y como el modelo educativo estadounidense es muy transversal, pues un montón de gente que hacía pues empresa, finanzas y tal, iban a sus cursos, ¿no? Y él cuenta en un artículo muy bonito que publicó en The Atlantic Monthly, titulado The Market as God, el mercado como Dios, él dice, joder, de pronto dice que un día se dio cuenta de que estaba venga a hablar de ética y de religión a economistas y a empresarios, y que él no tenía ni idea de economía, ¿no? Y le entró como un bajón, dijo, joder, a ver si estoy metiendo la pata, ¿no? Entonces él dice que se puso a estudiar economía y dice, pero si lo de la economía es súper fácil, si es como una religión en realidad, ¿no? Hay un Dios que es el mercado, están sus sacerdotes que son los banqueros, bueno, entonces es muy divertido porque utilizando los mecanismos de la religión, de la teología, explica la economía, ¿no? Entonces, efectivamente, tiene mucho que ver con lo que decimos, ¿no? Por ejemplo, si pensamos que durante la crisis de 2008, la de las hipotecas subprime, que como sabéis, pues desde Europa se puso límites muy fuertes al endeudamiento de los países, ¿no? Entonces, cada país solo se podía endeudar en un porcentaje respecto de su Producto Interior Bruto. Pero como eso al final no llegaba, y lo sabemos todas porque apareció publicado, ¿no? Europa, desde la Unión Europea, se permitió una modificación temporal de la contabilidad nacional, del PIB, a los países para poder aumentar el PIB y así poder aumentar la deuda. Y se permitió meter dos indicadores que no estaban contabilizados en la economía. ¿Y cuáles fueron? La prostitución y las drogas. Es así, literalmente. Se dijo, si en España contabilizamos lo que puede ser el valor económico de las drogas y de la prostitución, ¿en cuánto aumentaría el PIB? Entonces, aumentaría en X, con lo cual la deuda española puede aumentar también en X.
Eso se permitió. Y yo cuando lo veía decía, pero ¿y por qué no se meten otras cuestiones? Que es eso, el trabajo doméstico, el voluntariado, el cantidad de cosas, ¿no? María Ángeles Durán, que es una socióloga maravillosa, hace años ya que viene hablando de la parte oculta del iceberg económico, ¿no? O sea, ella dice, si convirtiéramos en PIB el trabajo en los hogares, el PIB español se multiplicaría por dos. ¿Y eso qué es? ¿Una operación económica o una operación mágica? Pues yo tengo mis dudas, porque pero tiene mucho de mágica, ¿no? O durante la crisis también de 2008, Sarkozy hizo una frase, que era el primer ministro francés, dijo una frase que hay que repensar y refundar el capitalismo. Y montó una comisión en la que invitó a Joseph Stiglitz, a Jean-Paul Fitoussi y a Marty Asen, tres grandes economistas, para que repensaran cómo medimos el crecimiento, ¿no? Hicieron un informe maravilloso donde echaban por tierra la idea del PIB. Lo del PIB es una brutalidad, porque al final el PIB aumenta si hay accidentes. O sea, si hay accidentes de tráfico, aumenta el PIB, porque se mueven ambulancias, hospitales, no sé qué. O sea, es una locura, ¿no? Entonces, si lo pensáramos de otra manera, si incorporáramos otras cuestiones, el voluntariado... por la cantidad de gente que está empleada, esa está contabilizada, pero la cantidad de gente que hace actividad voluntaria y que no se contabiliza porque hacen fuera del mercado. Si le pusiéramos valor a eso, el trabajo doméstico, pues cambiaría también nuestra mirada, ¿no? Si quitáramos del PIB lo que es un gasto o lo que genera gasto, ¿no? Porque son externalizaciones, pues cambiaría nuestra mirada, ¿no? Entonces, como yo no soy economista, a veces digo, esto a veces es como magia, ¿no? Pero sí, yo creo que tenemos que pensar de otra manera, porque si miramos de otra manera solamente veremos cosas distintas, que hoy nos parecen imposibles. Me has quitado algunas palabras de la boca en el sentido de quitar elementos que están en el PIB, por ejemplo, cuando hubo la catástrofe del Prestige y todos los gastos que supusieron comprar palas, trajes de plástico, etcétera, para ir a limpiar un desastre, eso se contabilizó como PIB, porque en el fondo es una producción. Entonces, al final, es que el PIB no está contabilizando bienestar, está contabilizando desastres. Lo podemos mirar también, por ejemplo, producción de ansiolíticos. Por ejemplo, si estuviésemos viviendo unas vidas en las que vivimos con una buena calidad de vida y tranquilos, pues son productos que no harían falta. Sin embargo, por un lado está el mal hecho por el estilo de vida y por otro lado lo contabilizamos como si fuese un bienestar económico, ¿no? Entonces es una locura total, pero estamos en ese sistema de locura que parece que bueno que es el coche en marcha, ¿no? Que no conseguimos quitarle las ruedas. No sé si hay Sí, hola. Digo, estando de acuerdo en casi todo lo que se ha dicho, me gustaría hacer pequeñas observaciones, ¿no? Yo siendo extranjero, cuando dijo todos tenemos que iba con las cartucheras y que todos tenemos el DNI, la tarjeta de crédito, yo digo, bueno, eso es decirlo desde el privilegio de quien lo tiene. Es la metáfora es muy buena, ¿eh? Yo creo que el ejemplo es muy bueno, pero claro, es decir, para también enlazar y hablar de esas fronteras invisibles, ¿no? Conocemos bien las fronteras físicas, conocemos bien lo que vemos y no nos parece bien. Pero a veces, desde nuestra posición, con la mejor de las voluntades, reducimos mucho la realidad, ¿no? Pero también quiero derivar un poco para decir que igual pecamos por demasiado antropocentristas, es decir, todo gira alrededor de nuestras propias vidas, de nosotros como seres humanos, de lo que queremos, de lo que dejamos de querer, ¿no? Cuando en general igual deberíamos llevarlo más hacia una idea de sostenibilidad, pero sostenibilidad de la vida, no solo humana. No sé si me estoy explicando bien. Yo creo que escuchando hay como pequeñas cosas que igual también lo bueno es que nos haces reflexionar, haces que pensemos en ese más allá. No es una crítica en sí, es simplemente la reflexión de alguien que tiene una mirada muy escorada. Trabajo en extranjería, soy extranjero y pienso extranjero, ¿eh? Lo que hace que en lo que se reflexione también
ese sesgo que tengo pues sale mucho. Para decir que, en resumidas cuentas, la idea debería ser, para mí, es decir, desde la sostenibilidad y cierta redistribución de riquezas, de roles, de muchas cosas. No sé si me he hecho entender. Sí, bueno, estoy de acuerdo. Solamente decir eso, que cuando decía que cuando iba con las cartucheras me refería a mí y a nosotras. Y por eso decía que en el mundo hay más gente que tiene la tarjeta de crédito, y mucha gente que no la tiene, que la que tiene el carnet, ¿no? Entonces, lo que es cada una tenemos que hacer, ver cómo usamos ese privilegio que tenemos, ¿no? Y luego la cuestión del antropocentrismo, pues totalmente de acuerdo, ¿no? Yo creo que tenemos, aunque estamos hablando de economía y de capitalismo, pero o sea, nuestras vidas son vidas que se hacen dentro de tres Frankensteins, de cuatro Frankensteins, ¿no? O sea, de cuatro estructuras de dominación y privilegio, ¿no? En las que hemos nacido, no hemos podido elegir, hemos nacido aquí. Una es el capitalismo, que es la más reciente, otra es el colonialismo, que es lo que es del siglo XV, otra es el patriarcado, que hay quien dice que responde a que se inicia en el siglo 5000 antes de Cristo, antes de la era común. Y luego está el antropocentrismo, ¿no? El especismo, ¿no? Que ha ido desarrollándose, ¿no? Y efectivamente hemos considerado la naturaleza como recursos, ¿no? Bueno, pues efectivamente son las tres estructuras que nos han formateado, que nos formatean, y todas hoy y todos somos seres humanos capitalistas, seres humanos coloniales, seres humanos patriarcales y seres humanos antropocéntricos, ¿no? Y lo que pasa es que algunos estamos en las partes mejores y otros en las partes peores de las cuatro estructuras de dominación y privilegio, ¿no? Y tenemos que repensarlo y lucharlo permanentemente, claro, y estoy totalmente de acuerdo, porque si la cuestión sería defender nuestras vidas humanas solamente, pues bueno, que es lo que hemos pretendido, ¿no? Al final, cuando decidimos que podemos echar DDT en los cultivos para acabar con los insectos, es para defender nuestra vida humana, pero al final nos la acabamos cargando también porque nos cargamos a los insectos, ¿no? Polinizadores y tal. O cuando decidimos que vamos a hacer agricultura de monocultivo, es para tener nuestra vida satisfecha, pero acabamos cargándonos la naturaleza y también nuestra vida, ¿no? Entonces, somos seres imbricados en la vida, eso es evidente. En la vida natural es evidente, somos animales. Yo no me puedo resistir a preguntar, para salir de esas estructuras, ¿crees que es suficiente el gesto individual? O sea, si desde el individuo podemos cambiar esto, ¿no? Estoy pensando en una de las grandes consecuencias de este mecanismo infernal en el que hemos creado, ¿no? Que es el cambio climático. Yo creo que hay una gran diferencia entre el cambio climático y el agujero de ozono. Mucho más complejo, con muchísimas más derivadas y además mezclado con otras crisis, ¿no? Como pues, productos tóxicos, la acidificación de los océanos, la subida del nivel del mar, la desertificación, o sea, la sequía. Entonces, ¿es suficiente el gesto humano o tenemos que empezar a exigir a la gente que puede cambiar esto? Y no estoy pensando solamente en políticos, sino en gente millonaria, ¿no? Que está pensando en estos momentos en cómo emigra a Marte o se compra una isla. De hecho, ya hay islas autosuficientes. ¿Cómo paga sus ejércitos? O sea, ¿qué es lo que se puede hacer para salir de...? Sí. Si por gesto humano entendemos la acción individual y desconectada, no, es evidente. Pero todos los demás son gestos humanos también y gestos individuales, porque al final, si yo quiero que Amazon deje de ser esa operadora que externaliza todo y que al final pues vende barato porque se apoya en trabajo precarizado y consume un montón de energía y tal, pues tendré yo que exigirlo con otra gente, ¿no? Entonces, al final son siempre gestos humanos. Yo creo que a veces cuando decimos, pero es que ¿de qué sirve que una persona haga algo si tiene que hacerlo la empresa o el Estado? Claro que sí, pero para que el Estado o la empresa lo haga, una persona tiene que hacer algo, ¿no? Con otras personas, ¿no? Yo soy muy, 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 muy defensora cada vez más de los gestos humanos, activos y prácticos y coordinados, ¿eh? Pero al final, por más que digamos tienen que ser los Estados los que hagan o las empresas,
si no hacemos que hagan, no van a hacer, ¿no? Entonces es evidente que eso no basta con decir, pues yo ya reciclo lo mío y tal, no, tú reciclas y ahora sigue escalando tu gesto, ¿no? En tu cotidianidad reciclas, eres austera y sobria, vale, muy bien, pero ahora escala tu gesto. ¿Qué haces en política? ¿Qué haces en no sé qué? ¿Cómo te organizas? ¿Con quién te movilizas? ¿Cuánto protestas? O sea, eso es así porque si no, no hay cambio, ¿no? La gran paradoja de los seres humanos, lo decía antes con lo de que todo es una construcción social, es que sin personas no hay objetos sociales, ni estructuras, ni empresas, y sin sociedades no hay personas. No estamos ahí siempre en ese círculo de que es, bueno, ¿dónde empezamos? Yo como estoy en la parte de individuo, yo quiero empezar donde yo puedo, en mi soberanía. Pero evidentemente mi objetivo es que cambie esto. O sea, no que cambie mi vida solamente, que cambie esto también, ¿no? Entonces yo quiero que no existan algunas empresas, quiero que no existan algunas políticas y otras. O sea, eso sin duda. O sea, ahí nos vamos a poner de acuerdo enseguida. Bueno, tenemos que acabar ya. Pues muchas gracias a todos. Es un placer pues, ver que la sala está casi llena. Y muchas gracias a Imanol por, no, a vosotros, bueno, por todo este tiempo y bueno, este tema que podría dar para 20.000 charlas, ¿no? Porque yo creo que es un tema, como decía antes Luisa, que al final conecta todos los elementos cruciales de esta época y que yo creo que va a seguir de actualidad pues todavía mucho tiempo y no sé si nos va a dar satisfacciones o quebraderos de cabeza, pero por lo menos pues esta tarde ha sido un placer para mí, espero que para vosotros también. Y muchas gracias a todos y a la próxima. Gracias.